Bueno, uno de los libros que he acabado este año es Las Crónicas de Gabriel, de Miguel Ángel López Oso. Os dejaré la portada, como siempre, por este lado. Es un libro que nos cuenta la historia de un mago, de Gabriel, que hace un periplo por varias dimensiones para encontrar un objeto, algo muy valioso que le han robado, y a lo largo de este viaje irá conociendo a personas que lograrán que se haga más fuerte. Es un libro que mezcla magia, fantasía, quizás es un poco también épico. A mí es un libro que me ha gustado bastante, pero sí que me ha costado engancharme al principio. Como la primera mitad del libro, más o menos, se me ha hecho bastante lenta, pesada, quizá por ser el inicio y no pasar cosas en exceso, pero una vez pasada esa mitad me ha encantado. También hay que contar que es un libro que tiene unas 520 páginas aproximadamente, con lo cual ese comienzo se hace más lento, pero ya os digo, una vez pasada esa mitad te engancha y te lo lees en nada. De hecho, yo tardé como para leerme la mitad como un mes, mes y pico, y me leí la otra mitad en unos 15-20 días para que veáis la comparación. Pero es un libro que, si os gusta la novela de fantasía épica, es un libro que recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.